Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy vamos a continuar con las sesiones del minicurso intersemestral de Introducción a la Probabilidad y a los Procesos Estocásticos. El día de hoy vamos a... en la sesión de ayer, alguien dejó un comentario respecto a que si se van a tener acceso a libros o a series de ejercicios como en los cursos regulares. Pues no me lo había pensado, la verdad. Como el formato de estos intersemestrales que la segunda vez que subimos es más bien como de curso libre, no lo había pensado, pero es buena sugerencia. Hace rato estuve recopilando algunos de los libros que pueden ser útiles para la parte de probabilidad. Y les dejo en la descripción una carpeta de Ice Drive donde van a estar varios libros. Creo que se las puedo mostrar. Aquí están. Entonces tenemos, están, por ejemplo, son muy bonitos los libros de Luis Rincón. Está el de Introducción a la Probabilidad y está el de el curso intermedio de probabilidad, que es un poco más hacia lo que estamos tratando de hacer nosotros. A mí me gusta el de Finetti, de teoría de probabilidad. Una introducción crítica se llama. Y este de Korolev, teoría de la probabilidad y procesos aleatorios, que digamos es un libro más chiquito en varios sentidos, pero está bueno, ¿no? Empieza con aquí digamos estamos dando una parte un poquito con más profundidad de la que le da aquí, ¿no? Que es le dedica unas 6 páginas a la parte de 3 páginas. No, sí, 6 páginas a la parte de sigma álgebras y medidas, y luego ya se avienta a la parte de distribuciones y variables aleatorias, que es lo que vamos a empezar a ver yo espero que al final de esta semana o casi al final. Este es un libro que está bastante bueno y ahí les dejo varias sugerencias, ¿no? El Ibrahimov es bastante bueno, aunque es más hacia la parte de estadística, pero bueno, está estos de Luis Rincón que están muy bien escritos, que tienen muchísimos ejercicios, que publica la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿no? Y que los tiene de libre descarga Luis Rincón en su sitio personal, ¿no? Entonces, son bastante recomendables. Seguramente haremos alguna reseña en las próximas semanas de alguno de los libros de Luis Rincón. Este de Leo Braiman, aunque es un libro un poco más viejito,
Puede ser buena idea echarle un ojo. Se va un poco más rápido en algunas cosas, pero bueno. ¿No? Trae una introducción bastante, que digamos yo, en términos de que esto sea de veras un mini curso, me salté toda la parte de la historia de la probabilidad, de los problemas, ¿cómo se dice esto? Que fundaron la teoría, etcétera, ¿no? Entonces yo empecé en esta parte, en la parte matemática, que aquí también pues, se salta algunas de las cosas que hemos estado viendo más básicas, que directamente se va hacia distribuciones y vectores aleatorios, problemas de independencia, probabilidad condicional, y luego ya empieza con martingalas, procesos estacionarios, cadenas de Markov, etcétera, ¿no? Entonces también está bastante decente, pero digamos, el que está bonito por los ejercicios y por el cómo está explicado, me parece que es el de Rincón y el Korolev. Pero bueno, Korolev Sinai. Pero bueno, ahí se los dejo, les pongo en la ¿cómo se dice esto? En la en la descripción les dejo el link para descargar, ¿no? Ok, bueno, entonces dicho eso, bueno, y en cuanto haya oportunidad de escribir algunos ejercicios, pues les aviso igual en la sesión que corresponda y les dejo la liga igual donde vamos a alojar las listas de ejercicios. De mientras vamos a seguir trabajando en lo que estábamos y si tienen dudas, aquí abajo está el contacto, ACB en ciencias.unam.mx, otra vez ACB Augusto Cabrera Becerril en ciencias.unam.mx. Y bueno, ahí yo usualmente contesto más o menos rápido. Y si hubiera necesidad de otro tipo de interacción, pues ya vamos. De mientras, vamos a a seguir trabajando. Vamos a empezar a dar algunas propiedades de medidas de probabilidad, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y seguimos trabajando. Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos. Entonces, este es un espacio de probabilidad, es un espacio medible que acepta una función que en donde se puede definir una función o una medida de probabilidad, que es una función que va de la sigma álgebra al 0, 1 y que tiene estas tres propiedades, las dos de Kolmogórov y la sigma de actividad, ¿no? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Para irnos empapando de estos espacios de probabilidad. Vamos a suponer que el experimento que estamos midiendo, ¿no? Un experimento aleatorio, tiene un espacio muestral omega que es finito.
Y vamos a tomar la sigma álgebra dada por el conjunto potencia de ese espacio muestral. Esta es la sigma álgebra. Nuestra F elegante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a tomar para cualquier elemento o colección en omega, es decir, para cualquier elemento en 2 a la omega, vamos a definir la función P de A igual al la cardinalidad de A sobre la cardinalidad de omega. Pregunta 1, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Y segunda pregunta, ¿esto es una medida de probabilidad? Lo único que estamos diciendo es, si tenemos un elemento del espacio muestral, un elemento de la sigma álgebra, perdón, eso define un evento aleatorio, ¿no? Y lo que vamos a estar diciendo es cuántos elementos tiene ese evento aleatorio, es decir, cuántas ocurrencias tiene ese evento aleatorio y cuántas ocurrencias tiene la totalidad de todos los eventos aleatorios posibles. Es efectivamente la medida de probabilidad clásica. O frecuentista, si quieren, podemos llamarle, ¿no? Entonces, esto efectivamente define una medida de probabilidad en el sentido axiomático que le acabamos de dar. Pues sí, ¿no? Es quién es la P de el total. Pues es la cardinalidad de todo sobre la cardinalidad de todo, que efectivamente tiene que ser 1 en cualquier forma. P de A es mayor o igual que 0, porque este número es mayor o igual que 0 para toda A en la sigma álgebra. Por definición de la cardinalidad, ¿no? La cardinalidad es un número natural, entonces es algo mayor o igual que 0. ¿Cómo sé que es un número natural? Pues porque estoy pidiendo que el espacio sea finito, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Me falta la sigma aditividad, ¿no? Entonces, si yo tengo una unión de conjuntos ajenos, ¿no? De hecho, aquí es finita. No tengo una cantidad infinita de subconjuntos. Pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿Quién es esta? ¿Quién es la P de la unión? Pues la P de la unión es la cardinalidad de la unión sobre la cardinalidad del total, y la cardinalidad de la unión suma de las cardinalidades de cada uno de los ángulos. Esto es lo mismo que la suma M sobre F, ¿no? Y esto es la suma de las probas. Entonces, efectivamente, cumple las propiedades que habíamos descrito hace un
el día de ayer. Y bueno, otro ejemplo. Vamos a considerar omega que sea el conjunto de todos los números naturales, y la sigma álgebra va a ser otra vez la potencia de los números naturales, ¿no? Ahora, para cualquier subconjunto de números naturales, vamos a definir PDA como la suma de los términos de la forma 1 sobre 2 a la n. Aquí las n van a correr sobre todos los elementos que tenga A, ¿no? Entonces, ¿cómo comprobamos que esta P describe una medida de probabilidad? Pues vamos a ver quién es P del total. P de omega, es decir, de todos los naturales, pues tiene que ser la suma desde que n vale 0 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n. ¿Y esto cuánto es? Conforme la n crece, ¿esto a dónde se va a aproximar? Cero, ¿no? Entonces esta suma converge a 1, ¿no? Cuando n tiene infinito, ¿no? ¿Qué más? La P de A es igual a la suma de las n en A, 1 sobre 2 a la n, y cada 2 a la n es mayor o igual que 0 porque son naturales. Entonces esto implica que PDA es mayor o igual que 0, ¿no? Y la probabilidad de una unión de algunos subconjuntos, pues es la suma con las n en la unión de AN, 1 sobre 2 a n. Esta suma la podemos descomponer como la suma con la n en A0 más la suma con la n en A1, ¿no? 1 sobre 2 a la n, 1 sobre 2 a la n, más bla, que la podemos escribir como la suma n en donde sea el índice, supongamos que son todo n, de cosas del estilo. N en AK con K corriendo los naturales de 1 sobre 2 a la K, que esto es la suma de las pruebas de cada uno de los AKs, ¿no? Y ya. Vale. Entonces, sigma aditiva. Otro ejemplo. Vamos a tomar este omega igual a R. F, la sigma álgebra va a ser la sigma álgebra de Borel para R,
y vamos a tomar la función f que va de r en el 0 infinito, alguna función no negativa continua, ¿no? Tal que integra 1 sobre menos infinito infinito. Entonces vamos a definir p de a como la integral sobre a de f de x respecto de x, donde a es un boreliano. ¿Cómo nos convencemos de que esta también cumple las propiedades? ¿Quién es p de omega? P de r es la integral sobre todo r de f de x, pero ¿qué le pedimos a x? Que integrara 1 sobre r, ¿no? Entonces este es 1. La p del omega. La p de a es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque f es una función continua y positiva que integra 1 sobre r. ¿Qué más? Esto es por las restricciones de f. Y finalmente, ¿cómo escribimos la probabilidad de la unión de eventos? Esta va a ser ¿quién? La integral sobre las uniones de acá de f de x de x. ¿Por qué le puse así? ¿Qué sí sabemos de la integral? Pues que esa es aditiva, ¿no? Sobre las uniones. Entonces esta la podemos escribir como la suma sobre... A ver, vamos a escribirlo de nuevo, es así. La suma sobre todas las k de la integral sobre ak de f de x de x. Y esto pues, es la suma sobre las k de las probas de los eventos acá. Ok. Y un último ejemplo. Es una distribución, ¿no? Un último ejemplo. Vamos a tomar omega que sea un subconjunto en el plano, tal que el área de omega es positiva y finita. F es cualquier sigmoálgebra para omega, ¿no? Una sigmoálgebra para omega. Bien podría ser la generada por omega, ¿no?
de tal forma que los elementos tengan, los elementos de la F tengan bien definida el área. Queremos que la medida que vamos a considerar es el área. Entonces, la proba de cada A en F va a ser el área de A sobre el área de todo omega, ¿no? ¿Es esto una medida de probabilidad? Pues la P de omega claramente es 1, ¿no? La P de A, como estamos hablando de áreas y todo está bien definido, siempre es positivo. Y la proba de las uniones es el área de la unión acá sobre el área de omega. Y esto es, pues también lo podemos escribir, ¿no? Como suma de las áreas de cada una de las Ks, y de una vez metemos el área de área de acá sobre área de omega, como hicimos hace rato, y esta es la suma sobre K de las P's de acá, ¿no? Entonces tenemos ahí varios ejemplos, ¿no? Vamos a ver ahora algunas propiedades de espacios de probabilidad. Entonces, proposición. Vamos a tomar un espacio de probabilidad. Entonces, estas son propiedades básicas. 1, la proba del vacío es 0. 2, si A1 hasta AN en F son ajenos, 2 a 2. Entonces la proba de la unión de las AKs con K igual 0 hasta N, de A0, perdón, es la suma de las probas igual con K0 hasta N de las AKs, ¿no? Decir, se vale también para uniones finitas, ¿no? Tres, la proba del complemento es 1 menos la proba de A. 4, si A es un conjunto de B, entonces la proba de B menos A es la proba de B menos la proba de A. 5, si A es un conjunto de B, entonces la proba de A, es menor o igual que la proba de B. 6, que bueno, esta es trivial,
una vez que probemos No, este es. Bueno, la voy a escribir, pero realmente es una trivialidad si consideramos los axiomas, ¿no? La probabilidad de cualquier evento está entre 0 y 1. Si ya pedimos que fuera mayor o igual que 0, y ya vimos que el total tiene proba 1. Entonces, si una vez que probemos esto, 4, 5, pues ya queda demostrada esta desigualdad, ¿no? 7, la probabilidad de que A unión B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esto en general, ¿no? O sea, no, ya no estamos pidiendo que sean ajenos. Probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de que ocurran los dos simultáneamente. Y 8, la probabilidad de A unión B siempre va por debajo, entonces, de la P de A a la P de B, que realmente lo único que estamos haciendo es, pues esta tiene probabilidad mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, la prueba es bastante rápida y con eso acabamos hoy. Entonces, ¿cómo probamos que el vacío tiene probabilidad 0? Pues siempre podemos pensar que el vacío es unión de conjuntos vacíos, unión arbitraria, ¿no? Pero pues, si es unión arbitraria, también es unión numerable. Entonces, la probabilidad de la podemos pensar como una suma, bueno, la proba de la unión numerable de conjuntos vacíos, que es la suma de la suma numerable, ¿no? De probabilidades de conjuntos vacíos. Es decir, tenemos esto igual a la suma numerable de esto mismo, ¿no? Eso sí, solo si, pues la prueba del vacío era 0, ¿no? 2. Lo que vamos a hacer es que para n más 1 hasta todos los demás, todos van a ser vacíos y entonces usamos sigma aditividad, ¿no? Es decir, hacemos la proba de la unión desde que n es 0 hasta acá, de a, perdón, desde que n es 0 hasta algo, desde que k es 0 hasta n, de acá, va a ser la proba de la unión numerable con k en n, de acá, que es la suma de las probas de acá con k en n, pero para todas las en k mayores que n estrictas, todas van a ser 0, ¿no? Entonces, esto es desde k igual a 0 hasta n de las p de acá. Todas las demás dan 0.
si escribimos omega como A unión A complemento, entonces P de omega es 1. Y esto es igual a P de, como son ajenos, se vale el anterior. Y ya acabamos, ¿no? Porque entonces P de A complemento es 1 menos P de A. 4. Tomamos A subconjunto de B. Entonces P de B menos A es ¿quién? Si podemos escribir a P de B más bien. Está en A, y el complemento relativo a B, ¿no? Entonces esto implica que P de B menos A, ¿qué queríamos hacer? P de B menos A es igual a P de B menos PDA. Ya. 5. PDB menos A debe ser positivo o 0. Y esto implica que PDB es mayor o igual que PDA. Y de aquí sale el 6 inmediatamente, así como les había comentado. El 7 ¿de qué sale? Pues es escribir la unión de forma media tramposa. A unión B la vamos a escribir como A menos B unión A intersección B unión B menos A, ¿no? La intersección, lo que no está en A, lo que no está en, lo de B, A que no está en B, y lo de B aquí, perdón, lo de B que no está en A, ¿no? Luego esta cosa de aquí la vamos a escribir como A menos A intersección B unión A intersección B unión B menos A intersección B. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y esto que nos dice que la proba, todos estos tres conjuntos ya son ajenos, entonces la proba de la unión de A unión B es igual a la proba de A menos A intersección B, y además la proba A intersección B es subconjunto de A y de B, entonces esto es menos A intersección B más P de A P de B, perdón, menos P de A intersección B más P de A intersección B. Una de estas, dos de estas se van a ver al majo. Y ya tenemos lo que estábamos buscando. Y la 8, a partir de esto, es trivilín, ¿no? Porque la proba de A intersección B es mayor o igual que 0. Y entonces,
La prueba de la unión tiene que ser menor que la suma de las probas. Menor o igual. Ok. No, mayor o igual, perdón. Pero bueno. Por hoy lo dejamos aquí. Y nos vemos en la siguiente sesión. Vamos a ver continuidad de probabilidades. Y a ver qué más alcanzamos a ver. Pero por el momento dejémosle aquí. Y nos vemos en la siguiente sesión.